Uy, toca reportaje, reportaje muy bonito porque a mí me encanta hablar de Ronda, de la serranía, de los pueblos que forman parte de todo, de la comarca, como es, por ejemplo, Igualeja, pero que hay muchos pueblos preciosos, maravillosos en esta zona y que estamos disfrutando de él en otoño, que es cuando se dan también productos típicos como es la castaña tan conocida, pero también la seta y otros muchos productos más, que hemos visto árboles cargados de caqui, hemos visto cosas tan bonitas, unos paisajes tan bonitos en la bajada hacia Igualeja, que son realmente dignos de admirar. Entonces, por los fines de semana, realmente es una recomendación. Nosotros vamos a mostrar hoy, como lo hicimos año pasado, también por esta fecha, nos vinimos a hacer algunos platos típicos y hoy, en un día tan soleado, que realmente hace calor de verano, verano, pero sí que nos huele aquí ya otoño, como son esos boletus, la seta, todos esos productos nos recuerdan el otoño y además que las castañas es uno de los productos que también tiene mucha, mucha, mucha valoración gastronómica y tiene muchos hidratos de carbono, pero que no, que es bueno, ¿eh? Que algunas veces pensamos que no, pero el hidrato de carbono es buenísimo y también coger cuerpo, fuerza, fortaleza también para pasar el invierno. Por eso hoy vamos a hablar con María Jesús, que lleva su restaurante ya hace más de un año con mucho éxito y vamos, nos va a hacer alguna receta relacionada con los productos de la época. Así que vamos a pasar dentro, vamos a conocer pues la cocina, el corazón de estos restaurantes, de estos bares tan bonitos y que hay muchísimos y que vamos a disfrutar hoy de ello y lo vamos a transmitir, así que tomar nota porque igual esa receta de los revueltos, de los platos típicos, lo podemos hacer en casa. Bueno, pues vamos a pasar y vamos justamente a la cocina aquí en este sitio tan bonito, Entre Peroles, que cómo se llama el perol. Vamos, vamos a Entre Peroles, a ver lo que nos cocina María Jesús. Nos encontramos en Igualeja. El año pasado estuvimos un poquito más avanzada la temporada, que ya pues casi no quedaban castañas ni nada prácticamente. Sí, eso recuerdo, ¿no? Y esos paisajes, por supuesto. Hoy nos hemos venido a uno de los restaurantes más emblemáticos de Igualeja y vamos a hablar con sus propietarios, igual que hicimos el año pasado, un negocio totalmente familiar y que vamos a recordar las tradiciones, sobre todo lo que se refiere a la gastronomía. Así que vamos a hablar de estas tradiciones. Tenemos aquí una mesa preciosa que habla precisamente del sabor y la tradición. Solamente con echarle un vistazo ya podemos ver que es así. Y bueno, pues los profesionales del sector gastronómico nos lo van a definir y qué consiste pues todas estas fiestas también, que son la víspera de los santos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy bien, aquí estamos. Bueno, una vez más, ¿no? Nos damos cita para hablar pues de las cosas buenas, de la gastronomía, de todo lo importante que da la tierra también, que es esta. Digo, todo, todo. Y ahora que este año habéis venido un poquito más temprano, que todavía hay castañas, y entonces pues ya lo tenemos preparado aquí la mesita esta, con todo, con las castañas, las setas, que están ahora el boletus, la yema de huevo, que es típico de ahora. Y habéis venido una temporada muy buena, muy buena. Bueno, la verdad es que el otoño tiene sus cosas muy positivas porque casi que nos preparan el cuerpo también para el frío, aunque no está haciendo todavía mucho, pero bueno, sí que nos prepara porque tiene muchas propiedades, ¿no? Las castañas y las setas también. Sí, digo propiedades, buenísimas, las castañas y la seta, lo mejor. Bueno, vosotros ya la conocéis, solamente verla de lejos, ya conocéis que es la auténtica, porque claro, es que hay tanta variedad que también muchas son muy peligrosas, la gran mayoría son venenosas y son muy peligrosas, pero vosotros ya sabéis qué setas son, bueno, las que se pueden comer sin ningún problema, ¿no? Sí, nosotros la que más conocemos es la yema de huevo, que se llama aquí la yema de huevo, o manita cesárea, o manita cesárea. Qué bonita, parece un sombrerito. Digo, un sombrerito. Hay más chiquititas que parecen más huevecitos, o la Y esta grande. no tiene peligro, Esta esta ya no. sabéis que es este tono así doradito, que parece que también como una cebolla, ¿verdad? Porque tiene esos tonos también Se la cebolla. llama yema de huevo porque cuando nace es un huevecito y está con la piel está blanca, pero ya cuando sale se pone la naranjita. Bueno, ¿y qué más? Bueno, tenemos otro tipo diferente también que es más planita y esa que es preciosa, ¿no? Tiene unos tonos que es una divinidad, ¿eh? O esta pesa, pesa, pesa. Qué barbaridad esta, ¿eh? ¿Y se aprovecha todo o no? ¿El tronco no se aprovecha? Aquí nosotros el tronco en esta no estamos acostumbrados a echarla. Esta la pues, utilizamos para los revueltos o a la plancha también, está muy buena. Ay, con sus condimentos. Digo. Y esta también, este es el boleto. Se parece como una piedra, vamos, la ves a simple vista y es difícil reconocerla, ¿no? Este como no estés en lo alto de los castaños no te das cuenta de ella, ¿eh? No. ¿Y esto tiene olor, tiene aroma? Porque sí, huele, huele. Sí,
Esta, la plancha, está buenísima. Con un poquito de ajito machacado con aceite y eso, está buenísimo. Cortándole enterita así a la plancha, bueno, bueno. Y en revuelto, ni te digo. En esta época yo pienso que vienen muchos comensales para disfrutar precisamente de las cosas que da la tierra y que vosotros lo ofrecéis en vuestros platos, ¿no? Sí, los revueltos y, como te he dicho, y a la plancha. Viene la gente nada más buscando esto. Y la castaña, los solomillos rellenos. Luego hablaremos con María Jesús, que nos cuente esa receta y tomaremos nota de ella. Bueno, también aquí hay muchas cosas en la mesa y vemos también lo que son otros productos. Bueno, estamos hablando de la tierra en todos sus sentidos, ¿no? Porque también los animales, aquí hay también fábrica de embutido y que lo hacéis aquí natural. O sea, aquí se hace la matanza del cerdo y con ello pues todo lo que trae, ¿no? Todo, mira, butifarra, chistorra, de todo. La morcilla, que es lo que más típico. El tocinito, la morcillita, los chicharrones, las mantecas, todo, todo. Aquí era un picnic, hoy ahora. Uy, ahora en esta hora ya que la una, ya que tenemos. ¿Y el pan? A ver, vamos a ponerlo aquí. Uy, qué hogaza de pan. ¿Eso se le llama hogaza? ¿Cómo le llamáis aquí a...? Panera. ¿Panera? Sí, la grande es la panera. Y también la gente se lo puede llevar, o sea, viene aquí al pueblo, sí, a llevarse pan, porque esto dura además. O sea, este pan, sí, este pan está casi más bueno de un día para otro, para las tostadas, que del mismo día, ¿no? Lo puedes congelar y está buenísimo, lo saca un poquito y nada, y a comértelo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que hablar de la parte dulce también, porque aquí, bueno, la parte dulce también es muy importante, luego para tomarse esos anisetes, esas cosas que da también aquí. La mistela con los borrachuelos. Con esto divino, ¿no? Digo. Es una especie de pestillo, ¿cómo le llamáis? Borrachuelo. Como una masa típica de aquí también, del sí, parecida a los pestiños, diríamos. Como los rosquitos también. Como los rosquitos, ¿no? Sí. Bueno, cuántas cosas ricas, que me está haciendo la boca agua. Bueno, la granada también, que es de la época, sí, y también tipo la granada. Aquí, todos los productos. Están por aquí. El membrillo también, para esa carne de membrillo tan buenísima. Bueno, aquí realmente, viviendo en estos pueblos, realmente hay de todo, y bueno, no necesitáis ir a grandes almacenes, a grandes superficies, porque aquí prácticamente sabéis amasar el pan, hacer vuestros productos y sacarle partido a ello, ¿no? Bien provecho. Bueno, pues vamos a pasar, yo creo que a la cocina, ¿no? Vamos a pasar a la cocina, donde creo que María Jesús está preparando algo pues delicioso también. Y vamos a ver qué se cuece entre los fogones de aquí, de estos pucheros tan ricos. Gracias. Venga, a ti, gracias. Bueno, pues ya tenemos a la chef de cocina, que es María Jesús, que se le da muy bien, tiene mucha maña para los fogones ella. Y bueno, pues vamos a ver qué nos va a preparar hoy en este tiempo otoñal, que aunque no lo parezca, pero sí, estamos en otoño y oliendo los productos típicos de la tierra. María Jesús, qué bien que nos volvemos a ver otra vez. Sí. Qué bien. Bueno, pues realmente hemos estado comentando con Carmen todos los productos que da la tierra en esta época y las cosas típicas, pero ahora vamos a pasar a ver estos platos, cómo lo has llamado, qué nombre tiene y cómo se elaboran. ¿Te parece, por ejemplo, por cuál vas a empezar? Un revuelto de boletus. O sea, que este es el boletus oscuro que nos ha enseñado antes Carmen, que era así marroncito, blanco, que pesaba un montón y que olía, pero muy requete bien, ¿no? Y esto ya, ¿cuál es el proceso? ¿Lo picáis bien picadito, ¿no? Como vemos, sí, aquí. Se pica bien, se le echa un ajito, se sofríe un poco y se le echa los huevos. Qué bien huele esto. Esto sí que no lo podemos transmitir, el olor, el aroma, pero que está todo, bueno, pues fijaros, todo natural. Y todo, bueno, de la tierra, como hemos hablado. Los huevos seguramente que también son aquí, de las gallinitas y tal, porque aquí hay mucho campo. Y aquí todo lo que se cría muy rico y muy muy bueno, ¿eh? Mira qué yema, qué color tienen esas yemas, ¿eh? Le has puesto un poquito de sal, ¿no, María Jesús? Sí, un poquito de sal. Uh-huh. Esto ya, en cuestión de nada, unos minutos, ya está. Sí, ya está listo. Claro, porque tampoco tiene que quedar muy, muy demasiado hecho, ¿no? Todo su punto para que esté jugoso, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues ya tenemos ahí. Estamos viendo cómo se está cuajando el huevo y todo revuelto con esa setita y eso bajito, y lo podemos hacer en casa porque habéis visto que parece muy sencillo, ¿no? Sí, es muy sencillo. Sí. Esto tiene más trabajo. Y a buscar el boletu, que tal, eso sí se lleva más sobre, sí, ¿no? Que por cierto ha sido muy buena cosecha este año de boletu, ¿no? Se han dado muy bien. Por lo visto los más grandes han sido este año, ¿no? Que han llegado, sí, a pesar. ¿Hasta cuánto puede llegar a pesar un boletu? El otro día salió que en Atajate cogieron uno de 3,2 kilos. ¡Qué barbaridad! O sea, 3,2 kilos. Bueno, y no sé si así aquí concurso de peso del que coja el boletín más grande, pero casi se podía hacer. Vamos. Qué bien huele esto, María Jesús. Esto ya está casi, ¿no? Ya, ¿listo? Sí. Ahora le echamos un poquito. Ahora, perejil. Venga, su gracia. Un poquito de gracia aquí para también el contraste de los colores. Y una pasita, Carmen, venga, acércate, que Carmen también aquí está hoy de ayudante de cocina, ¿no, Carmen? Digo, también. También se le echa la mano a todo. Y eso
estamos más apañados, un jarrillo lata, como se suele decir, ¿no? Aquí hay que meterle mano a todo. Bueno, pues ya tenemos la receta, así que espero que hayáis tomado nota de ello. ¿Esto se puede hacer, esta misma receta se puede hacer con otro tipo de, o sea, esto boletú? Con también, el boletú y la yema de huevo es lo que más... Uno lo puede hacer como le guste, y si no con boletú, con setas, otro tipo. También, sí. Venga, pues ya está, esto ya lo tenemos listo. Bueno, ya lo tenemos emplatado y todo. Y Carmen lo ha acompañado también con... unas pasas y el pan frito. O sea, que eso le ha dado su toque, que le va muy bien además este pan frito y que tiene que estar delicioso. Pues nada, a la mesa, ¿no, María Jesús? Sí. Bueno, ya sabéis que Carmen ha ido definiendo los productos de la tierra. Ha empezado por el boletus, que ya pues está cocinado, como lo habéis visto, y ya emplatado y puesto en la mesa. Pero también otros productos de lo que nos hablaba eran las castañas, que realmente que tienen mucho valor en proteínas, sobre todo en hidratos de carbono, que son muy buenos para preparar el cuerpo para el invierno. Así que este año vamos a preguntarle también a María Jesús cómo se ha dado la cosecha de castaña, que ya está casi toda recogida, aunque todavía existen las castañas, que las vamos a ver en el árbol, en todos esos paisajes tan bonitos de Igualeja. Vamos a ver cómo se prepara este plato, que es lo que lleva, que creo que lo que lleva principalmente es este producto, la castaña. Bueno, María Jesús, vamos a hablar de... ¿Lo tenemos preparado, María Jesús? Bueno, María Jesús está también con la guarnición liada, que ahora hablaremos de la guarnición que lleva este plato. ¿Cómo se llama este plato que nos va a preparar? Este es el solomillo relleno de castaña. Solomillo. Lo relleno, no digo cómo, porque es secreto. Luego se saltea un poquito en la sartén y lo ponemos. ¿Ha habido muchas castañas este año? ¿Cómo se ha dado la castaña? Porque yo creo que depende de la lluvia, depende y tal. Y ha llovido poco este año, ¿no? Ha llovido poco. ¿Ha sido bueno para la castaña? ¿Está más sabrosa quizás? Que va, no llueve, no la ha venido bien. Ha habido muy poca cosecha y algunas están malas de coger. Y ahora le ponemos con la salsa Pedro Jiménez. Eso es lo principal, ¿no? La salsita que le da un toque maestro, ¿no? Una salsita como dulcecita, ¿no? Dulce. Así, ¿no? ¿Y la ha puesto de guarnición con qué se puede...? Patata a lo pobre y verdura, un salteado de verdura. Bueno, un plato súper sano y habéis visto típico con su castaña que va en el interior y que le da un sabor buenísimo y delicioso para este otoño. Bueno, qué a gusto estamos aquí elaborando recetas de la época, la gastronomía de cada sitio, que es cada sitio tiene su encanto. Y este también lo tiene, Igualeja, que es donde estamos. Vamos a ver, María Jesús, ahora, ¿con qué nos sorprende? Bueno, pero no solamente aquí se prepara el solomillo relleno de castañas, sino hay muchos platos más típicos de aquí. Y uno de los platos también muy típico creo que es el chivo, entre otros. Vamos a conocerlo. María Jesús, el chivo también es un animal que se da mucho por aquí, ¿no? Sí, es muy típico en bodas, comuniones, bautizos, hacer el chivo en salsa. Le gusta mucho a las personas mayores. También lo tenemos hecho... Y además, ahora bueno, todavía no hace mucho frío, pero esto cuando está haciendo frío, pues un guiso de este calibre, bueno, pues nos reconforta y nos quita el frío y todo, ¿no? María Jesús, bueno, yo solamente ya de verlo ya que me están dando unos calores que no vea. Bueno, María Jesús, cuéntame, así quedaría presentado en su cazuelita, pero esto, por ejemplo, ¿qué lleva así básicamente? ¿Qué son los ingredientes? Esto es el chivo, cebolla, pimiento rojo, vino, su sal, pimienta y se pone todo a cocer a presión. Después se le saca el pimiento, se le echa entero, se saca y se muele para que le dé un colorcito. ¿Lo tenéis aquí todos los días o es por encargo? ¿Hay platos que son por encargo? No, este está casi todos los días. ¿Lo tenéis aquí, no? Sí. Es típico, viene la gente de los pueblos de alrededor, de Ronda y de todos sitios a comerlo. Bueno, qué delicia, que lo tenemos todo aquí además a mano. No hay que viajar al extranjero ni nada, hay primero que conocer las cosas de aquí de nuestra tierra, de Andalucía, antes de irse por ahí a investigar mundo. Pues primero conozcamos estos paisajes, aquí tenemos un río en nacimiento, tenemos tantas cosas bonitas que realmente que nosotros repetimos cada año porque es realmente precioso. Bueno, vamos a ver esta guarnición que lleva lo que está preparando María Jesús, estamos pendientes de ella porque realmente es que es una gran profesional y trabaja... maravillosamente la cocina. Así quedaría presentado el chivo en salsa. La cazuelita de chivo, lista también para la mesa. Bueno, pues también en esta cocina también se trabaja el cordero. Y el cordero también es un plato que gusta, yo creo que a todo el mundo y de todas las nacionalidades, porque el árabe también lo que más le gusta es el cordero. Pero bueno, aquí tenemos de todo y vamos a ver cómo ha quedado esta pata de cordero, ¿no, María Jesús? Una patita de cordero, ¿no? Sí. Pequeña, ¿no? Porque... Pequeña, muy grande tampoco, porque... La hace estar más jugosa, más sabrosa, ¿no? Siempre con un animal pequeño decimos siempre mejor, que está más bueno, ¿no? Y para un comensal, ¿no? Esto, por ejemplo... Para una persona.
Eso se pide mucho también, ¿no? Una patita de cordero. Esto por encargo. La pierna de cordero tiene que ser por encargo. Sí, porque esto además necesita mucho horno también. Sí. Para que se ponga aquí en hacedores, es su punto, ¿no? Y luego aparte ya tú le preparas su salsita, su grasa y su salerición. Que la lleva y que en este caso que lleva cebollitas, zanahorita, tomate, zanahoria y pimiento. Y pimiento es lo rojo. Lo rojo. Bueno, qué plato más completo, más bonito, ¿eh, María Jesús? Patatas. Precioso. Y claro, sus patatitas también. Un poquito más de hidrato de carbono, que ya sabemos que para esta época otoñal, para prepararlo para el invierno, viene muy bien. Que se solía decir que engordaba mucho la castaña y todo eso, pero ahora resulta que he leído yo que engorda más las nueces que la castaña, que no engorda tanto la castaña, ¿eh, María Jesús? Pues no lo sé. Todo con moderación y lo que tiene que llevar. Tampoco. Es donde lleva castaña, pero sí es típico también de la tierra. Y bueno, buenísimo también. Otro plato ya para la mesa. Para que lo disfruten los comensales, que están llegando ya a la cocina, ya están llegando al restaurante y se asoman a la cocina a decir, oye, que ya queremos comer. Bueno, pues que estamos ya, que es, hemos llegado esta mañana temprano, pero ya tenemos las 2 del mediodía, así que ya es casi hora ya de ir degustando estos deliciosos platos. Bueno, para que veamos otra modalidad también de lo que son las setas, porque lo hemos visto antes cocinado ya, el boletú, pero habéis visto qué pedazo de esta que nos enseñaba Carmen antes, y bueno, ahí la tenemos, que es preciosa además, ¿eh? Qué color tiene, ahora ya limpia, lavada, ¿eh? Que es tono dorado, preciosa. ¿Cómo la vas a hacer, Carmen? La voy a hacer a la plancha. Esto simplemente, simplemente a la plancha. Cortado, entera, tal cual. Esto un poquitín de aceite y ponerla boca abajo. Y dejando que se vaya haciendo poquito a poco. Y además cuando esté ya un poquito hecha, le dais la vuelta que esté un poquito dorada, nada más echarle un poquito de sal gorda por lo harto y si queréis un poquito de vinagreta, pero muy poquito, y ya está. Esto para todo su sabor y su textura, ¿no? Sí. Porque tampoco necesita esto mucha cocción. Nada, nada. Así un, con poquito un poquito a la plancha y ya está. ¿No? Y está deliciosa. Digo, buenísima. ¿No? Ustedes la vaya a degustar ahora. Así está tan guapa la gente de Igualeja, ¿eh? Porque come cosas naturales y muy buenas, ¿eh? Carmen, además que de verdad que soy fantástica. El año pasado disfrutamos de la gastronomía, estaba todo buenísimo. Tuvo mucha aceptación, muchas visitas, ¿no? Este sí. Programa. Y bueno, por eso este año repetimos, porque soy de verdad de aquí, de lo que es la sierra. Igualeja tiene de todo, el nacimiento. Es que aquí no falta de nada, ¿eh? Qué paisaje más bonito para vivir. De aquí. Nada, de nada, lo tenemos todo. Los castañales, el nacimiento y la buena gente. De verdad que sí, eso yo también fe de ellos, ¿eh? Que tenemos aquí buenos amigos, ¿eh? Y a la Carmen también, que también lo hemos saludado y lo saludaremos también luego más tarde. Bueno, pues esto ya pendiente de que se termine de hacer y listo también para emplatar y la sí. Mesa. Ahora veremos el resultado. Bien, pues después de esta elaboración de estos platos tan exquisitos, ahora toca el turno al postre, esa parte dulce que con ella pues cerramos también en la gastronomía y también por supuesto con los productos típicos de aquí, que el plato estrella que es la castaña, como hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no, Carmen? La castaña. Sí, la castaña. Ahí. La castaña lo más típico. O sea, que tiene mucho juego la castaña, se puede cocinar salada, dulce, ¿no? Digo, todo y todo, ¿no? Salada, dulce. Y mira los postres. Bueno, ¿qué has preparado? Cuéntame. ¿Cómo hemos preparado un pudín de castaña y el flan de castaña y helado de castaña. O sea, que tenemos todo con la castaña. Y sabe, claro, todo tiene su toque de castaña, pero diferente, claro. Sí. Está elaborado de una manera u otra, pues le da un toque distinto. ¿No? Distinto como el flan o como el helado. Y esto ya, pues lo cortáis así en porciones, sí, y ya queda emplatado, que vamos a ver cómo queda ya decorado. Y todo, bueno, pues buenísimo, ¿eh? Los productos estos, cuántos juegos dan, cuántas cosas se pueden hacer, increíble. Ah, este es más blanquito, ¿por qué? Este es el helado de castaña. Ah, ¿por qué es el helado? Porque es el helado. Leche, ¿no? Sí, lleva la nata, la nata montada. Sí. Y ya, pues su decoración. Típica también. Las petitas de... Que es, como no, la granada, que hemos hablado también de ella, de la granada, y que decora muy bien. Además, es buenísimo la granada, es un antioxidante buenísimo para la salud. Y lo lleva también, así que comerlo todo de este plato. Todo, 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 todo. Dice que la decoración, si no vale para comerla, está de más. Así que todo aquí es comestible. Bueno, pues precioso, Carmen. Nada, ¿sí? Ahora a degustarlo. Era genial, ¿eh? Venga, pues ahora nada, a la mesa y a degustar esos platos deliciosos. Bueno, un magnífico equipo, el que tenéis aquí en Igualeja, María Jesús, Carmen. Realmente, pues hemos disfrutado con esta receta que esperamos, bueno, algunos intentarlo en casa, a ver cómo sale. Si no, ya sabéis dónde tenéis que venir, aquí a Igualeja, aquí con estas profesionales que entre fogones, pues cocinan lo mejor de lo mejor que da la tierra. Gracias a las dos. Venga.